Toma a la mujer y al niño y ponte a salvo. José. Toma a la mujer y al niño y ponte a salvo. Un niño llamado Jesús. María. María. María, vamos. Toma al niño. Debemos irnos ahora. ¿Irnos? Se me ha dicho. José, toma a la mujer y al niño y ponlos a salvo. ¿Quién lo dijo? No lo sé, no lo sé. Toma al niño. Vamos, tómalo. Tal vez fue un sueño. Deprisa, debemos irnos antes de que amanezca. Vamos. Porque el Señor salve la vida de Herodes, nuestro rey. Señor Dios, el pueblo de Jerusalén te suplica, libera del mal al rey de Israel. Pueblo de Israel, roguemos. Nunca había visto un árbol tan bello. ¿Quién soy yo para la gente? Alguien dice que tú eres Juan, el que bautiza. Pedro, llama también a los otros. Los necesito a ustedes para comprender. ¿Quién soy yo para la gente?
Algunos dicen que eres el profeta Elías. Y otros afirman que tú eres uno de los antiguos profetas que han vuelto a la vida. ¿Y para ustedes? ¿Quién soy yo? Tú eres el Mesías. El Salvador. Jesús, te he dicho que no te alejes. Son ustedes los que se alejaron. No duermes. Escucho esos animales que aúllan. Tal vez son perros del desierto. O tal vez son chacales. Pero están las fogatas. Es mejor que yo esté alerta, ¿no crees? Duerme. Piensas en mí, ¿verdad? Sí. Pienso que crecerás y que serás un hombre. Son las cosas que piensan las madres. Miedo que los hijos crezcan. Miedo de perderlos. ¿Me comprendes? Sí. ¿Me dejarás? Te perderé. Son las cosas que piensan las madres. Miedo que los hijos crezcan. Miedo de perderlos. ¿Qué esperas de mí, mujer? ¿Qué esperas de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. El miedo de todas las madres, que los hijos crezcan. Miedo de perderlos. Entonces no me dices nada. Llenen unas ánforas de agua y llévenlas a las mesas. Hagan lo que él les diga. Mira. Se convirtió en vino. Es al principio del almuerzo que se ofrece el vino bueno. Tú, en cambio, reservaste el vino mejor para el final. Eres un buen dueño de casa. ¿Qué puedes decirme de lo que sucederá? Es una pregunta sin respuesta, cosas que nadie puede saber. Madre. ¿Sí? Quien me busque me encontrará. ¿Quién me busque me encontrará? Se lo oí decir una vez a ese hombre, el hombre de la Galilea. ¿Cuándo? No lo sé, no recuerdo. No importa, es una buena respuesta. Ahora duerme. ¡La Palestina!
La tierra de los padres. La tierra prometida. Te agradezco, señor. ¿Dónde está Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén? Es a Jerusalén donde yo debo ir. ¿A Jerusalén? Es importante, niño. Sí. Creo que la cita de un niño es siempre importante. Yo también querría estar el día que tú estés en Jerusalén. Tal vez nos encontraremos. El Señor dijo a Moisés: sube a este monte, mira la tierra que yo daré a los hijos de Israel y muere, porque allí en la tierra no te está concedido entrar. Hermanos, hasta aquí los he traído, pero no crean estar ya en casa. Al contrario, será mejor que nos movamos rápido. Vamos. Ahora la caravana baja hacia la tierra prometida. También estaré contigo en Jerusalén. Esta es la caravana que baja hacia la tierra de los padres. ¡Padre! ¡Padre! ¿Eres tú? ¿Verdaderamente tú? ¡Oh! ¡Oh, mi niño! ¡Oh! Dios, te agradezco, pero no es posible. Déjame verte, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero estabas llorando. Creciste, lo sabes. Lo sabía. Sabía que estaban en estos lados. Pero tú, ¿qué haces aquí solo? ¿Dónde está tu madre? Y así decidieron casarse. María. La pasea contigo, José. Aquí estoy. Lo veo. Por fin. Sí, por fin. Te ves más delgada. ¿Qué son esas marcas? Quemaduras. Ya te contaré. ¿Cuántas cosas tenemos que contarnos? Ahí, apoyado en ese árbol. Se volvió y dijo: ¿quién soy yo para la gente? A todos nos ocurre ver cosas, hijo, como cuando se sueña. No pienses más. Verás qué linda es Nazaret. Estoy seguro que te gustará. Y a lo mejor un día lo encontramos a ese hombre de la Galilea. Sí, padre. Se ha vuelto difícil hablar con él. Es verdad, ya no le bastamos. Es la noche más larga del año. Por eso se encienden tantas fogatas. Una fiesta como muchas otras. Thank you.
Nazaret. Sí, Nazaret. ¿Cómo ha cambiado Nazaret? El viaje terminó. ¿Terminó? Miren, un cielo arriba y un cielo abajo. Es verdad. Parece como si el cielo hubiera bajado a la tierra.